Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo a todos los que se sumaron a esta transmisión. La fase de grupos está en su etapa decisiva y hoy promete un encuentro verdaderamente imperdible. Uno de los dos equipos ya tiene la mirada puesta en la siguiente ronda, porque hoy puede sellar la clasificación consiguiendo un triunfo. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado, le da de ahí. Me vuelvo loco, viva el fútbol. Gol, 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 golazo. Golazo. Se abre el partido nomás. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. La jugada no pudo ser. Pudo reponerse de la desventaja y llega el empate en el mejor momento. No dudó, enfrentó al arquero y la puso con certeza adentro del arco. Tan sencillo como eficaz. Mantuvo la calma, esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida. Sigue el partido. El marcador igualado. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. 1-1 en el descanso y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. ¡Qué bien! ¡Ahí va el disparo! Fue bueno el remate, pero las manos del arquero. Le dejó la pelota para que se luciera el arquero. ¡La juega profunda! ¡Le pegó! Corazón y fútbol, ¡qué partidazo, amigos! No se achicó, encaró frente al arquero mano a mano, una notable definición. Se tomó todo el tiempo del mundo para definir. El arquero achicó bien, pero resolvió con mucha tranquilidad. Lo veníamos anunciando, allí está el cambio. El técnico realiza dos variantes juntas. Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo. Pelota en el área como sea y buscar el empate.
Gran pase a través. Saca el remate. ¡Qué lástima! Con eso se acabó la historia. Si o se concentran o lo van a pagar caro. Eso, ahí va, puede tirar. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Mucha emoción en el campo y también en las tribunas. Con este triunfo sellan su clasificación a la siguiente ronda. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? En este tipo de competencias es mejor plantearse objetivos cortos. El primero, lógicamente, es lograr la clasificación. Y este equipo ya lo consiguió. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte,